El Ministerio Palabras de Vida Eterna tiene nueva casa. Con el inicio de la construcción de la línea 2 del Metro de Panamá, el Ministerio Palabras de Vida Eterna, cuyo pastor es el reverendo Rubén Aguirre y su esposa Enelsa Aguirre, junto a su congregación, se enfrentan a un extraordinario reto, el de construir un nuevo templo. Esta nueva edificación tendrá una capacidad de 3.200 sillas, contando con el mezanín, que en el transcurso de los próximos meses estará habilitado, completando la fase de asientos. Para la construcción de este nuevo templo, se utilizó un diseño moderno de construcción, rigiéndose con estándares de calidad y seguridad, utilizado en países de primer mundo, pues cuenta en su planta baja con un amplio estacionamiento para acomodar una gran cantidad de automóviles, lo que permite el ahorro de espacio. El sistema de aires acondicionados opera con generadores eléctricos, lo que representa un gran ahorro de energía. Entre otras cosas, el templo cuenta con un sistema de audio e iluminación de alta tecnología digital, lo que permite una buena difusión a través del mismo. Cabe destacar que en un tiempo récord de 8 meses, nos mudamos a nuestra nueva casa, cumpliendo en la actualidad con 10 meses desde el inicio de esta obra, con lo que podemos afirmar, hemos terminado. Pero eso no es todo. En esa misma fase de construcción, también se edificaba simultáneamente el Templo Palabras de Vida Eterna West, ubicado en Arraiján, el cual pastorea Alejandro Aguirre, hijo mayor del reverendo Rubén Aguirre. El esfuerzo fue grande de parte de nuestros ingenieros, electricistas, albañiles, técnicos de audio e iluminación, soldadores, ayudantes y todo el personal de este ministerio para que hoy nos gocemos en las grandes cosas que Jehová tiene para nosotros. Gocémonos y alegrémonos delante de su presencia y demos gloria y honra por su gran hazaña. Nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los que participaron en esta magna obra, a todos los que sembraron, al diputado José Muñoz y a la representante Jacqueline Muñoz del corregimiento de Tocumen por su importante apoyo. Y sobre todo, a Jehová Todopoderoso, quien merece toda la honra y la gloria. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Usted está invitado a esta nueva casa, porque esta casa es su casa. Ministerio Palabras de Vida Eterna.